Buenas noches, Cris. Buenas noches, gracias por el like. Gracias, Arthur. Okay. Ahí sí se escucha, claro. Sí. Sí se escucha. Aparte de eso, entonces algo se queda en descenso. Buenas noches, buenas noches. Ah, no quiero esto. ¡Ay, no! No lo cambié, no lo cambié. ¡Ay! Ay, qué rápido. Dios mío. No sé qué. Gracias, Javier. ¿No llego? No llego, maldita sea. No llego. Está por acá. Buenas noches con todos. Otra máquina acá, ¿verdad? ¡Ay! No le pegué, concha de la madre. Tengo que aprender a dominar este personaje que está más difícil.
No invito a Richard, juego sola. Te comento para que no vayas a esperar una invitación. Juego sola. Si sigo jugando así de mal, voy a, al final a intentar aprender de killer, creo. Es muy difícil jugar de killer. Gracias, Early, gracias, universo. No llego. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. ¿Te gusta jugar de killer? No. No. Casi nunca lo hago. Ayer comencé y creo que voy a jugar solamente de killer hasta aprender. Creo, porque quisiera aprender, la verdad. ¡No, no, 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 no! Me iba a cegar. Paso, me hicieron ya dos máquinas. No llego igual, pero bueno. No llego. Dura muy poco mi frenesí. Me gusta jugar de chile. Gracias, Javier, por el follow. Chungo. Creo que esta primera partida se me van a escapar todos y no voy a matar a ninguno. Está bien, he comenzado bien mal. Gente allá. Ya vi alguien ahí. Uy, concha tu bola. No abandones en zona de rejas. Estoy aprendiendo a jugar, así que advierto para que no me estén dando muchos consejos, porque normalmente soy bien lenta para aprender. Así que déjenme aprender a mi tiempo. Nunca juego de killer, así que me toca aprender. Me toca aprender, me toca aprender. Thank you.
Y no puedo perder tiempo en esa cabaña porque no sé cómo aguantar un lupeo, entonces prefiero no perder el tiempo ahí e ir por los demás. Porque ya me ha pasado que como las pocas veces que he jugado soy muy nerviosa, o bueno, no sé cómo hacerlo, pierdo mi tiempo persiguiendo a uno. Y me hacen todas las máquinas. Literal, me hacen todas las máquinas. Esta pendeja siempre me hace lo mismo. No sabe jugar, pero siempre me hace la misma vueltita. Siempre me hace la misma vueltita. Espérate. ¿Sí? Desapareció. Siempre me hace lo mismo y caigo. He metido. Oh, acá estaban. Una agilidad. Ay, no, ¿crees que hice? ¿Qué hice? Buenas noches, Astrid. Espera, se me salió un botón. Perdón, perdón, perdón. Voy a quitar la cámara un ratito. Me salió acá un botoncito que estaba apretado para que no se... Porque la blusa es muy, muy, muy abierta. Un toque, se me salió este imperdible de acá para cerrar más la blusa. Me cerró este fierrito de acá. Un toquecito, no piensen mal. Para seguir jugando cómoda, porque se me desabrochó el fierrito y está muy. Esta blusa de verdad es muy abierta. No sé, no es exagerado, pero. No es nada exagerado, pero. Pero pues no. ¿Qué me hicieron la última máquina, esos pendejos? En esta. Acá está. Y sí, verdad. Ay, no veo los comentarios por poner la cámara. No sé qué hago acá, si acá hay una máquina. Soy bien torpe para jugar de killer, en serio. Soy muy, muy, muy mala. Ay, no le di. Tenía agilidad. Tenía sprint. Ay, prendieron otra vez tótem. ¿Dónde más
dos máquinas. Esta, esta y esa. Ok, voy a bajar porque voy a cuidar esa máquina. Ah, ya están haciendo esa máquina de allá. Ah, pero la puedo buscar e intentar matarla, ¿verdad? Igual la van a acabar. Igual me van a acabar la máquina. Acá hay puerta. De hecho, ¿qué me la van a hacer? ¡Uy! Es verdad, ni perdida, no me la puse. Yo tengo miedo de hincarme la aguja. Ay, no, la partida. Y después la partida. Ahí está. Por ahí. Un tapadito. A ver si está mejor. A ver. Gracias, Cristian. Oh, 30. ¿30? Seca. Así. Entiendo. A ver, aquí. Este toda la región es el objetivo, el indicador de por. No, una vez cuando termine. Entiendo. Se aturde a la legión. Conferencia el adjetivo y mi favor. Vamos a ver qué tal está. Vamos a traerme. Ya, ahora sí. ¿Qué es, hijo? Sí, tranquilo,
Oh, está muy helado. Gaseosa, ah, sí. Es. Ah, comenzó. Ay, ojalá me vaya bien. ¿Dónde puedo? Acá hay gente. Oh, ya los vi. ¿Por qué no suena la música? Gasta pallet, gasta pallet. Lo que necesito. Creo que ese es el punto débil del equipo. ¿De dónde eres? De Perú. De peruana. Toma mucho aprender a jugar de killer. ¿Por qué siento más lenta mi personaje? Ay, qué perros. Esta sí sabe jugar. Esta sí sabe jugar. Igual te cago en la máquina. Ahorita zorra. Tengo que cuidarme esa calva. Porque esa calva sabe jugar. Uy, esta máquina también. Me hicieron una máquina y no tengo ningún cuelgue, no puede ser. Sabe jugar mucho. Sí sabe jugar, de verdad que sí sabe jugar, parece que... No sé si ustedes dirán que no, pero sí sabe jugar. Al último segundo de que yo me alejé, recién ahí. ¡Ey! No tanto. Puede ser. ¿Qué mierda se metió? Nah, nunca voy a poder atrapar a nadie así. ¿Escuché algo acá? Dios mío, me hacen todas las máquinas y yo no puedo. Perdón, pero no puedo leer ahorita, estoy jugando, Arthur. Si quieres mandarme algún consejo que sea cortito, por favor. Porque yo de verdad es que no me estresa mucho. Por eso no, nunca juego de killer. Entonces leer todo eso es como que de verdad de repente me voy a sentir estresada si es que lo hago mucho peor de lo que estoy haciendo. Y aparte, bueno, no voy a entender tus consejos porque ni siquiera sé mucho de términos y todo. No le llegué, oh my god. No llegué. Pero bueno, se prende. What the fuck, ¿por qué cuchillo eso? ¿Qué es esto? No sé qué es eso. Alba de mierda.
de jugar bien. Ay, tiro chongo, lol. Aquí no. Ay, avanzó muy rápido. Aquí no. ¿Por qué esa está de color? Ah, todas son del mismo color. Antes eran blancos, creo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Dios mío, más en todas las máquinas. Buenas noches. Gracias Jorge, gracias Cristian, gracias Cristian otra vez, otro Cristian. Acá, la de polo rojo. Mejor la vuelvo a estar. No he colgado a nadie más que a dos personas. Es increíble. Esta partida que me ha tocado. Hay dos personas nada más que saben jugar bastante. Me han hecho, pero la vida imposible. Lo bueno es que la puerta está al otro extremo y de repente puede ser que sí logre, si es que la logran rescatar, puede ser que logre agachar a uno. Pero la puerta está bien lejos. No tumbé a nadie, no puede ser. No tumbé a nadie. Y no llego. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. No, no llego. No llego. No llego. Me pica la nariz. Gracias, Wilder. Gracias por compartir el stream. Sí.
borraste comentario. Me parece Martín ya. No está mal que me haya ido mal. O sea, no está mal que comentes eso. Me ha ido muy mal. Así es cuando toca contra gente que sabe jugar. Que sabe jugar más que yo, sobre todo. Gente, supongo que serán viciositos del DVD, ¿no? Yo recién que estoy incursionando en este mundo. Bueno, tengo bastantes horas, pero pues de hueveo, ¿no? No me he dedicado a jugar. Mis años han sido de Counter-Strike. Pero me ha tocado contra viciosos del DVD. Y así se pierde cuando no sabes cuando... Así que no hay líos. ¡Oh! What the fuck, este es mi micro de mi auricular. De mi audífono. ¿Dónde lo he encontrado? Así se pierde cuando no sabes jugar. Ya tocará gente de mi nivel. Que no me toquen viciosos del DVD. Consola, consola. ¡Oh! Es un party completo, creo, ¿eh? Ay, me aburren estas cosas que dan. Ni siquiera las uso. Qué asco. Ni siquiera las uso. Deberían dar otras cosas moradas, no sé. Deberían dar este... botiquines, linternas. ¿Lo he logrado o no lo seleccioné? What the fuck. Seleccioné, qué raro. Seleccioné desafío. Vamos a ver qué tal. ¿Qué pusieron? Ah, esas cochinaditas que ni siquiera las entiendo. ¡Oh! Si pudiera regalar las mías las haría, porque no tengo ni idea de cómo se usa. Ya está. ¿Hay forma de evitar ganar eso? Y reclamar las demás cosas. No me aparece mi... Ah, sí, está acá. No. No, 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 no. No, hijo, no. No sé, Cristian. No sé a qué te refieres. No sé. ¿Te bloquea? No sé a qué te refieres. ¿A la red de sangre? ¿Eso? O no sé qué. No sé qué hice. Ay, no, porque quiero aprender y encima me toca este mapa del orto. Del orto. No llego, ¿verdad? ¡Cómo bajo! ¡Coño!
No llego, Nika. No llego. No llego, no llego. ¡Ay! ¡Ah! No lo había visto. Pensé que había corrido. La red de sangre hay unas cositas que aparecen. Nah, ¿cuál cositas eran? Tantas cositas que hay en la red de sangre. Ni puta idea. De verdad, ni puta idea. ¿Cuál serán tantas cositas que hay en la red de sangre? Hay un montón de cositas. Concha de tu madre, lo tocas dos veces. Dos veces no te sale. Un shitumari, la hueva fome golía. Ah, no. Al menos ahí sí intenté pegarte, no para pegar. Pensé que le daría ese cuchillazo. Pensé, pero no. Abajo, bajo, bajo, bajo. Y bajo está la lacra pestosa. Ese mapa es muy difícil, muy difícil. ¿Vas a gastar todos los palets de tus compañeros? ¿En serio? Sus compañeros se quedan sin palets. Claro. Por este huevón. Está que se gasta todos los palets del mapa. Todos los palets del mapa. Todos está que se gasta. Todos, 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 todos. Sus compañeros no van tres máquinas, ¿ah? Recién ahorita van dos. Todos está que se gastan, todos. Me dan ganas de tunelearlo a este güey. También este. No, sí se hicieron tres. Sí se hicieron tres. Corrección, reconozco. Sí se hicieron tres máquinas. Pero él me lupió dos máquinas seguidas. Dos máquinas me lupió. Te voy a tunelear, ¿qué te parece? No, mentira, mejor no. Te voy a tunelear. No puedo saltar, what the fuck, no puedo saltar. Aló. No puedo saltar. No, no conozco este mapa, güey. Me pierdo. ¿Cómo salgo para allá? ¿Cómo salgo hacia allá? Ya, se me acabó el frenesí. Igual te iba a tumbar. Pero lo curaron. ¿Cómo se soltó? Cuando te curan, no. Cuando te curan, no. No, no se corta el... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Golpe decisivo? ¿Cuando te curan? No, o cuando te curas. No sé.
acá, esta máquina de esta que le hacen. Aquí hay alguien. ¿Dónde se fue? Aquí corrió alguien, lo juro que... Ah, arriba, en el techo. ¿Dónde corrió? Alguien corrió aquí. Oh, es arriba. Oh, esta máquina ni siquiera la han tocado. Medio. De allá. ¿Nada? Hijos de la chingada, me la acabaron. ¡Salté! ¡A la madre! Le presioné para saltar. No. Le presioné para saltar, lo juro. Lo juro que presioné para... Acá voy a romper esa paleta. No, ya me hicieron todas las máquinas ya. Ni siquiera me acerqué a la... Oh, bueno. Calculé mal de repente, pero juro que no... No me acerqué al palet. Bueno, se lo golpeé porque lo... Porque lo hicieron, ¿no? Más bruta no puede ser. Primer cuelgue del tipo este. Ya abrieron la puerta de acá, se me va a escapar. Al menos la otra maté dos, en esta nada. En esta nada. No he matado a ninguno. Apúrate, cerda, estoy aquí. La gorda de la Jane no viene. Bueno, a ti te puedo llevar al fondo. Se me escapó. Por ambiciosa se me escapó. Por ambiciosa se me escapó. Por querer más y más. Por ambiciosa. Gracias, Isaías. Gracias, letras. Letras, no sé qué, no entiendo. Ah, eso está muy helada. Por ambiciosa, por ir a buscar, se me escaparon. Pinches mapas los que me tocan. Y más difícil todavía, en ese mapa que ni siquiera sé por dónde salir, por Dios. Peor, y encima que no sé ni jugar de killer. El mapa es más difícil. Bueno, para mí el mapa es muy difícil. Y para alguien más lo sea.
Ay, que me va más tranca. ¿Qué mierda se escondió? Acá a mi derecha, joder, tío. Muy bien, gástalo. Ese es Antonio. Fue la marrón. Perra. A la madre, dos máquinas, en serio. Gásala, 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 apúrate. Es el juego que dice en la descripción del stream, Sebastián. Con leer lo sabrías. Si lo lees, lo sabes. Un palo importante. ¿Qué carajo es Viernes 3? Es un juego, supongo. No lo conozco. China estúpida, déjate cargar. No te respondí feo, solo te dije directamente que tendrías que leer. Te tengo que tratar como las demás streamers. Ay, bebé, la verdad es que no se llama así. Mira, te voy a leer la descripción. O sea, una cosa es ser amable y otra cosa es ser... idiota, ¿no? O sea, de verdad, es que están muy mal acostumbrados a, no sé, a gente fingida, a gente dulce todo el tiempo, pero la vida no es dulce. No todas las chicas se van a tratar dulce. Y yo no te he respondido mal, ni te he tratado feo, ni te he insultado, ni te he faltado el respeto. Te dije, Sebastián, si leyeras, pues sabrías cuál es el juego. Porque a la gente de verdad le falta leer. Creo que... nunca se toman la molestia de leer la descripción. Hay personas que no leen absolutamente nada y o vienen a trolear o vienen a hacer preguntas
Que de verdad preferiría que usen ese tiempo para saludar o para desear buenas vibras que para preguntar cosas muy obvias. Y no te faltó el respeto ni te respondió feo. Te dije, Sebastián, si leyeras, sabrías cuál es el nombre del juego. Entonces, yo no creo que eso sea responderte mal. O de repente hace falta que te llame bebé o cariñito. Para que pienses que no te hablo feo. ¿Qué opinas? ¡Ay! Desapareció la... Hasta aquí. Es especialista camuflándose. De repente hace falta. No, y te hablo en serio. Te respondí de una forma como que... tranquila, pero... pero cero fea, ¿eh? De verdad que estamos muy mal acostumbrados. Muy, muy, muy mal acostumbrados. De verdad que sí. Y sí, sí era necesario. Para que aprendas a leer la descripción del stream y no le hagas perder el tiempo a otro streamer. A veces es necesario dar una lección a las personas de manera inteligente y educada. Para que no se pasen pues desde de flojitos, ¿no? Tampoco sean abusivos. Si no los tratan con cariñito, con hipocresías, con miel, se ofenden, se duelen y se van, pero imagínate. Yo no streameo para volverme famosa, gracias a Dios. Yo no estaría desesperada por... ¡Ay! ¿Qué hice? Vamos a golpear a esta máquina antes. ¿Por qué la gente de cristal les dicen algo tan simple y se van llorando? Aunque creo que me estás escuchando antes que te vayas llorando. Lloran de todo hoy en día los niños. Imagínate que le hubiera dicho, oye, ciego, ¿no ves? Uy, Dios mío, si le hubiese dicho así de repente, oye, ¿por qué eres ciego? ¿No ves el nombre? Uy, no, me denuncian por agresión. Me denuncian por maltrato. No mames, la gente es demasiado. ¿Qué esperan? Si quieren tratos melosos, ubíquense una flaca. Una novia. No mames, en serio. Si hubiese dicho, no sé, oye, pues no te pases, ¿no? Fíjate el título. Lee arriba dice. Sebastián, si leyera. Uy. Mames. No, baneada por maldad. No puedo decir nada ya, caracha. ¡Le fallé! Saben cegar, perra. No saben ni cegar. Me ha cegado ni siquiera. Esa me cayó en la rodilla, esa linterna. No le llega a dar. ¡Ay! Oh, sí. Metí mi brazo. Muy bien. Bueno, al menos maté a uno, con eso estoy más que feliz.
¿Qué máquinas estarán haciendo? Oye, acá hay un botiquín. La de acá, ¿verdad? Sí. La de acá. Son las únicas máquinas. Laura. Pobrecita, no se lo esperaba. Yo tampoco me esperaba encontrarme aquí tan rápido. Los hombritos. Desde luego tengo que responder, en verdad. ¿Tengo que dejar de ser yo? Tengo que responder. No sé. Muy, muy, muy alegre para que la gente no se sienta ofendida. Le respondo de manera normal. Literal, de manera normal. Ok, están relativamente cerca. 1, 2 y 3. Ok. Ok. Mierda la máquina. Me perdí por 3 segundos. Me perdí totalmente. Qué bueno, Diego. Te deseo que pases un feliz cumpleaños. Sé feliz. Ahora me va a decir que porque le respondo mal. Perdón. A ver, ¿cómo debo decir? A ver, dame un ejemplo, por favor. Alguien que me dé un ejemplo de cómo responder. Estoy fingida. Alguien que me dé un ejemplo y lo podría imitar. Están muy separadas estas zorras. ¿Qué hijo? ¿Qué carajos hice? ¡Ah! ¡Mierda de oso! Responder WhatsApp, ya me morí, ya perdí la partida, creo, ¿eh? ¿Dónde está esta maldita rata? Acá estás. ¿Nada? ¿No tiene cuelgas? O sea, abrir esta puerta de acá. Puede ser que se abra esta puerta de acá. ¡Au! Atrapada.
Golpe largo. Golpe largo. No está acá. Por favor, que no encuentre la escotilla antes que yo. ¿Dónde se metió? Ah, está acá. Tendrá. No tiene adrenalina. Adrenalina, adrenalina. GG. GG, Eric. La primera que gano. La primera. Está fría. Dos partidas, las dos primeras partidas me han humillado horrible, así que merecía ganar aunque sea una. ¿Cuántos mementos estoy que me pierdo? ¡Oh! ¡Se me acabaron mis mementos! Se me acabaron mis mementos, no puede ser. Se me acabaron, gracias a Eric por el like. Se me acabaron mis mementos, no puede ser. Tiempo voy, 1 hora y 11 minutos. No, no quiero eso. No quiero, no quiero. No quiero esta cochinada. No quiero elegirlo, igual me aparece en mi camino.
seleccionado nada. Pero yo sí seleccioné esto el anterior. ¿Por qué no salió? ¿Qué sonó? Tapón, tapón. ¿Cómo ver una per para reducir el área de terror? ¡Ey, coño! No me hagan la máquina tan rápido. Joder, ya estaba esta máquina. ¡Qué rápido! Ok. Ay, el chocolate. ¿A quién colgué? No te busqué.
Tú me flasheaste, tú quisiste que vaya por ti. Tú me provocaste. ¿Dónde está el tipo? ¿Se ha bugueado? ¿Qué carajos? Ah, lo tumbé. Yo no sabía eso, ¿eh? No sabía que lo había tumbado. Tengo uno atrás de mí. Había una aquí. Estaba su respiración. Caracho, ¿por dónde se sube hasta el lugar? No la tumbé, lol. Trápale, eso, gástalo. Parezco yo cuando quiero cegar, muy malo. Igualita a mí, qué mala. Agilidad, aunque agilidad, ¿eh? Ah, tú me haces tibak, tú me flasheas. Y después se quejan cuando el killer es tóxico. Pues lloran cuando el killer es tóxico. Se quejan, pero terriblemente. Te persigue a tu madre. Yo no te voy a perseguir porque sé que tú sabes jugar. Chungo. Hay totem. Parece. Me caí, me caí. Ay, ¿aló? ¿No me caí? Oye, me había atascado. Me había atascado en esa esquinita de acá. What? Y lo atasqué. Man.
Máquina ya estaba avanzada. Ay, no, no sé qué hice. No sé qué hice. No sé qué hice. Le pegué a la madera. Ay, perdón, parece que estoy atuneleando. No, 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 perdón, 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 me quedé respondiendo el WhatsApp. No, 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 no. Cagaste. Cagaste. Ese chungo. Menos mal que no sabe usar el chungo, igual que yo aquí. De repente está por allá. Ay, ¿por dónde salgo aquí? Ay, no mames. Salida. Solo hay entrada. Ya lo encontró seguro, la escotilla. No. What? No encuentro la escotilla. Seguro que el superviviente ya la encontró. Puede ser tan, pero tan retardado mental que está esperando que lo mire para que recién se escape. No. Está bien lo que hizo. O no le hablé.
Buenas noches, Martín. Buenas noches. Hace un rato me quedé frente a alguien que colgué respondiendo el WhatsApp. Habrá pensado que lo estoy tuneleando porque me quedé contestando. Lo colgué y me quedé en celular. Buenas noches, Martín. Gracias por venir a charlar un rato, Martín, antes de irte a dormir. Hijo, no. Buenas noches, Julián. Gracias por las 30. Muchas gracias por las 30 estrellitas. Bueno, está bien. Ay, no. De cualquier manera. Okay. Ay, no llevé nada, ¿verdad? Bosque rojo, no sé cuál es. Vamos a ver si funciona eso. Buenas noches, Martín. Qué manera de ponerme a dormir más tarde dando lavando ropa. Oh, pero tan tarde lavas ropa. No te vayas a enfermar. Yo lo hago de día. Noche, aparte de noche por el ruido. Y además, pero pues. Te puedes enfermar.
Acá había alguien. Hija de puta, hija de puta, hija de puta. Me arrepiento. Mi amor, no te puedo cargar ahorita, mi amor. Te puedo cargar ahorita, hijo. Me la acabaron, maldita zorra. La acabaron. Escuché a alguien. Aquí hay alguien, ¿verdad? Alguien corrió por acá. Alguien corrió aquí. Pero no sé quién. La me hicieron muchas máquinas. Dos máquinas y ya. Chungo. Aquí. Ay, me atasqué. Ay, no, me toca con gente que sí sabe jugar. No, acá. Camaro, tu pelo. Ya se metió el huevón. Ay, no mames. Fue muy mal todo. Sale muy mal todo, 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 todo. Ah, has estado ocupado, por eso se te fue el tiempo. ¿Y la que salvó?
como que... ¿Hay alguien acá? ¿Me estaba curando o qué? Porque escuché que se quejaba. Escuché que se quejaba. Ay, mis amores. Pero Martín, es verdad, ¿no? Es verdad que hablan así la mayoría. No todas, pero... son como que muy fingidas. Sabía que me iba a hacer esa jugada esta zorra. ¡Ay! Sabía que había alguien cerca. Sabía. Sabía que había alguien cerca ahí. No puedo golpearla porque ya está dañada. ¿Hay otra máquina avanzada? La perra está acá. Es un tótem. Los supervivientes lloran cuando se les da la gana, si no, cuando te toxiquean, te hacen tibar. Cuando te hacen burlas. Cuando te hacen burlas, ahí sí no. Ahí sí no. Ahí sí no, ahí no se quejan. Se ponen tóxicos, no se quejan, pero cuando tú te pones tóxico con ellos, ahí sí. Se quejan, pero hasta van a tu perfil a insultarte todavía.
¿Acá no había puerta? Ah, están lejísimas las puertas. Ya no estamos tan sad. ¿Quién tú? No, yo sigo sad. Voy a estar por un buen tiempo así. Claro que como todos no se distrae un rato, ¿no? Pero no es nada fácil la cuestión. Desaprovecho que leo mi WhatsApp un rato. Si les hago caen a todos. Uy, a la que más quería. A la que más quería agarrar. A esta quería agarrarla yo. Esa es la que más me hizo burla. Esa es. Ah, bueno, me llevé a uno, pero me llevé al más jodido de todos. Sí, la verdad que sí, Martín. ¿Para qué te miento? ¿Para qué te mentí? ¿Por qué se mueve? El piso se mueve. Mira, ¿ves? Se portan como imbéciles tóxicos y luego se quejan cuando el killer es tóxico. Pues sí. Chiquitito precioso, Camayo. ¿Cuánto tiempo voy, por cierto? ¿1 hora y 50 minutos? Gracias, Rodrigo, por la reacción. ¿1 hora y 50 minutos? ¿1 hora y 50 minutos? Era esto, mata solo uno. Solo maté a uno. Solo maté a uno.
Pero, ah, por la gaseosa helada. ¿Los mismos? Ah, no. De chiquitito camarito. Oye, hijo, ya. Basta, 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 basta. Por favor, dime que llego, por favor, dime que llego, por favor, dime que llego. Ay, dime que llego, por favor. Ah, acá hay gente. ¿Cómo es que no dejó rastro de sangre? What the fuck? Rápido, se escaparon de aquí. Con esta N tengo que tener mucho cuidado. Ah!
Una, dos y... Dos y tres será esta. Chen está por acá. Ay, me atasqué. Okay. Arriba hay una. Recuerdo ese tiempo que hiciste como en el primero. Ah. Sí, pero no fue salir natural. Así que creo que no vuelvo a salir nunca más. ¿Sí? O sea, fue como unas. No tengo momentos, se me acabaron todititos. Los he estado usando, pero... para allá. Ah!
Creo que sí, es más, me sacaron un sticker con esa mueca. O sea, le tomaron captura y lo subieron como sticker al WhatsApp. Se pasan los chicos de verdad. De mierda se metieron. Oye, se metió, what the fuck. No había nadie ahí. Maldita zorra. No le di. No le di. ¿Dónde puede estar? No se puede haber metido, ¿eh? Por acá no está. Estás perra. Thank you.
Scott, ¿qué tal? Puedes llamarme solamente Junito. No me gusta que me sean tan chupamedias. Aunque me digas qué tal, Junito, que me preguntes cómo estoy, yo estoy más que contenta. Cuando son tirando muchas flores, es como que un... Bájale a tu intensidad, por favor. No está mal, pero me sentiría mucho mejor si solo eres cordial. Mega supremo. No has estado aquí, Iván. No has estado aquí. Las dos primeras partidas de hoy con Killer me han humillado, literal, me han humillado. Eran personas que jugaban muchísimo, muchísimo, muchísimo más que yo. Mil veces, millones, años luz. Y de verdad es que ha sido una humillación. De verdad que sí. Me han hecho de todo. De todo y he perdido las dos partidas. Subí a tercero. Aunque no sé cada cuánto se suba. Ah, sobreviviente 160 metros. A ver qué tal. Piernita. Uy, ¿y esto de dónde salió? LOL.
Hola, no hay nadie más que comente. Sí, lo que pasa es que la mayoría de gente, aparte que no estoy compartiendo como antes mi stream, antes lo... se me olvida siempre, pero voy a ponerme las reglas. Es más, yo soy muy olvidadiza. Voy a, tenía que cambiar los stickers, tenía que hacer varias cosas, cambiar las alertas y ponerme un recordatorio de siempre compartir el stream. Lo que pasa es que si no lo compartes, no solamente eso, que le han quitado las alertas a muchas personas, han quitado a cierta cantidad del público las alertas, que muchas personas, más que antes, me dicen que no les avisa el stream. Y más aún que cuando vienen nuevos, pues la verdad es que se ofenden cuando les digo que puedo, hola, que no puedo invitarlos. Algunos insultan y algunos solamente se enojan y dicen, bueno, adiós o algo así, ¿no? Entonces, pues... Sí. ¿Dónde está? ¡Oh! No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. No vi a dónde corrió. No vi nunca a dónde corrió. Esta persona está que le arruina la partida a sus compañeros porque está que le gasta todos los palets. Está que les gasta todos los palets. Verdad es que la gente cree que el streamer debe de jugar con ellos y no es así. No es así, la verdad. El streamer no tiene ningún deber de jugar con su público por más que se deba a él. Hay streamers que juegan con su público y hay streamers que jamás juegan una partida con su público. Eso no los hace malos o buenos. Y tampoco tienen que exigírtelo de manera grosera. En mi caso, pues yo no. Y a veces se van y me dicen, ah, por eso nunca vas a crecer, por eso no. No, pues yo no, tampoco en mis aspiraciones de ser famosa ni nada, ¿no? Yo streameo porque tengo que la computadora pare y porque a conversar con quienes vengan. La verdad, la verdad. Siempre doy la misma respuesta, ¿sí? Tampoco pretendo, no sé, como que. Wow, agradar a todo el mundo, ¿no? Imagínate. No, no jugaría la lista de los juegos más muertos del mundo, que son. Son. Counter y de verdad que también es un poco muerto. Que los que sí son famosos tienen gente, pero de ahí es un juego a comparación de otros juegos, es un juego porque es que tiene menos visual. Jugaría Free Fire. Aunque Fortnite sí tiene algo de gente. Fortnite sí tiene algo de gente. ¿Caída equilibrada tenía eso o qué? La gente me ha... Está mal realmente la cabecita. No es mi obligación invitar a cualquier persona que venga aquí. Yo tengo, creo que el derecho de, si no me siento cómoda, jugar con amigos o sola o como me plazca. Y eso no es una falta. Lo peor es que la mayoría que dicen eso son nuevos. O sea, ni te conocen, ni te apoyan, ni nada. Y vienen a exigir. Acabaron la de arriba. No se hace eso, no, no flashes y puedes escaparte. Si no sabes cegar, no ciegues. No ciegues, no ciegues, no ciegues, no ciegues.
fuck. Desconectó, pero ¿quién le mandó a meter cuerpo cuando estaba a punto de morirse? Qué chungo. Nah, guácala. Guácala, guácala. Dejé de jugar cuando empezaron a ver hackers. Habían muchos, Martín, muchos hacks. Mucho hack en el free. Mucho hack, porque por ejemplo en el Counter en una temporada había demasiado hack, bastante, diría yo, bastante hacker. El Tekken sí me gusta mucho el Mortal Kombat. De hecho, de las peleas, me gusta mucho el Tekken, el Mortal Kombat. Pero el Mortal Kombat es mi favorito. Estoy lejos del gancho. En serio. Ahora el otro se me escapa, ¿no? Aquí. ¿Dónde está? Es arriba. ¿Dónde está? Acá está, pendeja. Oh.
pendeja. No sé cómo ponerme a practicar de killer para aprender. Verdad, no, 2 horas y media. No tengo ganas de jugar Fortnite. Mira que se me crashé. Dos horas y 27 minutos. A veces este mapa será la misma gente.
Aquí hay gente. Por aquí o habrá regresado. Doy un golpe y regreso, creo, ¿eh? Ahora que alcanza a darle un golpe. Y regreso a esta máquina. Ahí está, de hecho. Gracias, Martín, ojalá que sea la verdad. ¿Escucha alguien acá? Si me gasta este palet. Menos mal, lo estaba dudando que le dé así. Estaba dudándolo mucho, la verdad. Y volví a ver la máquina, ni siquiera volví a... Bueno, yo había colgado otro igual.
tienes? Tendrá este, creo que tiene este golpe decisivo. ¿Qué pasa? ¿Te rindes? Para eso juegas, para que te rindas. Es basura. Ni siquiera tiene honor para irse corriendo, no sé. O sea, ya dije, ya, bueno. La puede escapar, sí, esa es la última. Se puede escapar. Pero no. Prefiero regalarse. Invadió la impotencia. Ya estoy dos, tan rápido se sube. Ahora que si no fuera por ti que me doy cuenta de eso, nunca me diera cuenta yo, Martín. Nunca, nunca me diera cuenta yo. Mira, ven, ya estoy dos y bueno, no supongo que eso es bueno. Ay, sí, te desconectas, te despídese. No creo, porque hoy no ha habido crasheo. Ayer sí hubieron crasheos, ayer hubieron dos crasheos de DVD. Y de Fortnite también dos, si no me equivoco. Fue ayer, ¿verdad? Pues no creo. No sé por qué tanto. De verdad que sí. Pero bien, tienes razón, pues no. Oh, se me va a crashear, señor. Señor.
Iba rápido, a ver, 10 segundos. Oye, por cierto, ya van a ser 40. Tengo que aprender Fortnite. Pero no quiero aprender Fortnite. Ah, tengo que cancelar ya para aprender Fortnite. Ya no voy a llegar. Aquí nada más lo hago, creo. No sorprende otra vez el stream. Ay, mira, cierro y se me crashea. Uy, cerré el juego y se me crasheó. El juego y se me crasheó. Perdón. ¿Qué es esto? What the fuck? Eso.
A la mierda. Me tiró el ojo. Otra vez. Importa.
Ay, bueno fuera, Martín. Me volvería feliz. De verdad que sí. Lo que me falta. Nadie viene. ¿Aló? ¿Por qué entró al Discord? No escucho. Tengo esto. A ver si alguien.
Ah, no sabía que estaba muteada. Chanfles. Justo estaba conversando. De modo. Nada acá. ¿Cómo se sube acá? Se puede subir aquí. Que no. No hay problema. ¡Ey! Pucha, no, qué tonta. No agarré el arma. No agarré la... cara. No agarré la escara. Tontis. Juraba que sí. No importa esta. Te cuido que me muerdas mi pie. Hey, what the fuck? Mi amor, yo te puedo colgar ahorita, mi amor.
esta rata. No, una tirolesa. Hay problemas. Gracias, no sé cómo llamarte. Pero gracias. Qué horrible soy. ¿Ya ves? Rata de dos patas. Joder. Me dio con su fusil. Definitivamente eso no es como counter. Su fusil de lejos pega duro aquí y en el counter pegas a esa distancia y se hacen mierda las balas. Tengo que grabarme que el su fusil pega de lejos. A ver. Camallito pechocho.
Ah, what? Pasó. Ay, se me crashó. Me crashó el juego. Ahora aquí. Nah. Me crashó, what the fuck? ¿De qué hablas, Martín? No sé qué pasó. Ahí estoy prendiendo nuevamente. Gracias, Wellington. No sé qué pasó. Thank you.
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Escopeta. Uy, a la justa le maté. Gracias, Bruno, por las compartidas. Lo sé, Rick. Muy buena. Gracias por las compartidas. Okay. Es que no me gusta nada esta tienda. ¿Qué? No entiendo, Bruno, lo que dices. No entiendo lo que dijiste. Thank you.
Llevo. Saludos, Jason. Buenas noches. ¿Se me escucha claro, verdad? ¿Se me escucha bien? Que eso no. Ay, estaba a 22 de vida, no puede ser. 22, lo dije. Ay, no puede ser. ¿Cómo lo dejó 22 de vida? ¿Cómo que no? Juego sola, Jason. Solo juego para divertirme. Y para aprender Fortnite. Can hardly sleep at night.
más es bien complicada porque bota ráfaga. Bota ráfaga. Y tiene un tiempito en. Tiene un tiempito en. Entre bala y bala. Pero no juegas mal. No, realmente ahorita sí estoy jugando un poquito mal. Suelo jugar un poquito mejor, pero pues. Porque no sé. A veces tenemos buena racha y a veces mal, ¿no? Pero bueno, es cosa de aprender. O sea, yo lo jugaba hace años. Pero nunca me he dedicado a jugarlo. Lo jugaba como que, no sé, 2 o 3 veces al año. Entonces, por ahí. Ahora sí que. Ahora sí estoy jugando a diario. 2 semanas. Ya creo, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Pero si sabes hablar fuera de cámara? Sí, sí, claro que sí. Sí. O sea, no creo que sepa. O sea, así no trome bailando, pero creo que sí me entiende. Bastante, sí. Sí. Un poco jodido. Piensan que es más fácil para las chicas, pero realmente bueno, depende, ¿no? Es un poco relativo eso. Porque en parte como que es más fácil porque los hombres como que son más atentos y todo. Pero en parte no tanto porque pues a veces te faltan el respeto, a veces te confunden con otros tipos de creadores de contenido. A veces. Y depende si eres, por ejemplo, en mi caso yo streameo porque, en fin, para divertirme y no. Bueno, ahora sí estoy metida en el stream, pero antes, durante años, siempre ha sido porque, en fin. Lo que te digo. La gente siempre espera otra cosa. No, pero ¿para qué me llevo esto? Están acostumbradas a un tipo de contenido de que seas muy cariñoso y siempre estés sonriendo. Porque cuando te concentras estás un poco seria. Bueno, también a mi edad es normal estar serena y vieja. Y te dicen porque estás molesta, que porque te enojas. Están acostumbradas al mi amor, cariño, bebé, ¿cómo están? Sí, estoy muy acostumbrada. Acostumbrados a eso y es normal porque hay mucho de eso. De verdad que sí. A veces soy muy directa y como que la gente se siente ofendida. O sea, es típico de que le digan no, juego sola o verdad. Como hay suscripciones en la página, entonces la gente se. Entonces, pues ahí sí tengo que, pues no le puedo decir que no. Yo no sé, nadie les obliga a pagar, ¿no? Pero es lo mismo que puedo ofrecerles. ¿Y qué pasa? Pues que la gente viene y te dice, ah, ya quédate con tu puta thing, ahora te vaya mal. Con razón que te va mal, o no vas a ser famosa nunca así. ¿Cómo que te eres mala persona si no los indicas? Te dicen, no sé, es la peor streamer que viste, bla bla. Y es como, bueno, ¿qué puedo hacer? De verdad, siempre que vienen a preguntarme, estoy jugando Counter, me dicen, ¿cómo se llama ese juego? ¿Cómo se llama ese juego? ¿Cómo se llama ese juego? ¿Cómo? Cuando DVD y me dicen, ¿cómo se llama ese juego? Yo siempre les digo, chicos, tienen que leer en la parte superior, dice ahí, y claramente aprendan para que. En vez de ese tiempo, en vez de que el streamer, cualquier stream, le manden saludos, en vez de estar preguntándole algo muy obvio, ahí en la parte superior, les indico, ¿no? En la parte superior tienen que leer, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre respondo lo mismo, casi siempre, siempre, siempre. Y hoy día, pues vino alguien y le dije, no me acuerdo cómo se llama, Juanito, ¿cómo se llama?
un ejemplo, ¿no? Yo creo que Juanito, si leyeras en la parte superior, ahí sabes cómo sería, cómo, cuál es el... No fue tan de cristal, porque me ha tocado más de cristal, pero agarré y me dijo, qué feo me respondes. Mejor me voy de tu stream. Feo me tratas, lo que me dijo. Le dije, pero no te he dicho nada. De verdad, tienen que leer un poquito más los títulos de los streams para saber qué está jugando. Siempre dicen, no, fulanita está jugando, ah. Pero bueno, la gente de todo se... De verdad que la gente de todo se... Todo se espanta. No tengo la de arbustos. ¡Ay, no! ¿Qué fue? No veo nada. Ah, me estaba tirando con un dron las flechas. ¿O qué? ¿Puede dispararme con un dron? ¡Ah, no! Era otra persona, además de la que yo estaba peleando. Era una persona que estaba en mi espalda. Era otra persona, definitivamente. Sí, otra persona. Dale, Jason, buena suerte en tus partidas. Gracias, Marvin, por la buena vibra. Muchas, muchas gracias. No. Ya casi. Ah, me mataron. ¿Qué tenemos? Mataron. Meu Deus, as coisas que me passam. Acho que viu alguém? Não, fui eu. Chega. Muito cedo. Chega. Que boa sorte tem para agarrar-me de espaldas. Buena suerte tiene. Hoy estamos 25, así antes de ayer.
Donde cabe mucha gente. De verdad que sí, acá cae mucha gente. Por todos lados han caído. Caralo. No hay nada. Caracho, ¿qué hice?
sí. No me maten, por favor. Ay, caracho. Copeta azul, please. Yo estamos. No me espero. No te vi.
Ah, no hay arbustos. ¿Cuántos quedan? 5 a la verga. No le vi el ángulo, no le vi el ángulo. Ay, no le di el ángulo. Justo, muero justo a la hora que me toca irme. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Nah, quedé en sexta. Bueno, chicos, gracias por la compañía. Me siento bastante contenta de haber jugado DVD el día de hoy y eso es lo único que me basta a mí. Gracias por la compañía, gracias por todo. Yo creo que Martín se quedó dormido. No sé quiénes son los demás que andan de fantasmones, pero gracias por su compañía. Aunque no sepa quiénes son. Descansen, que sueñen bonito y gracias por todo. Buenas noches.